antes. Una canción fuerte, muy exigente. Y bueno, me lo pasé muy bien durante todo el show, además. Sí, sobre todo el estribillo, es verdad que muy bien el coro, y genial, genial, muy bien, y sonaba muy bien, era la primera vez que lo tocaba con la banda, que son unos sonidos, pues eso, muy electrónicos, muy, muy fuertes, muy innovadores, y la gente ha recibido muy bien este tema. Estoy súper contento de siempre, siempre acercarme por esa actualidad musical. Oye, ¿y por qué dices que el disco tiene el elemento agua ahí todo el tiempo? Bueno, vamos a ver. Bueno, porque he querido ponerlo como protagonista, ya que el agua siempre me ha protegido. Yo vengo de un lugar de mar, de Almería. Ajá. Y de la punta de la Copa del Pino. Sí, es que es como... Realmente es como... Es un artista como la Copa de un Pino. Realmente es así como la frase que se dice habitualmente. No, pero en mi tierra, pues, grabé un videoclip debajo de agua, ¿sabes? Y fue divertido porque, bueno, pues, tenía que aguantar la respiración. ¿Pero a poco lo grabaste en el mar? Sí. ¿En el mar? Sí, sí, en el arrecife de La Sirena, sí. ¿De verdad? El sitio. Sí, sí. Pon los 40, el vídeo de los 40 y habrás, que te va a gustar. A ver qué tal. Oye, digamos, como que siento que la música pues, va tomando ciertos rumbos, sí, y ciertas modas, ¿no? Ahorita como siento que el rollo colombiano reggaetonero se está arrasando, pero de repente también pues, como que tú sigues haciendo lo tuyo, ¿no? O sea, no puedes... A ver, vamos está a ver. De moda. Y te pones acá electronicoso con este disco, pero sí, sigue siendo David Bisbal, ¿no? Bueno, es lo más importante y lo más difícil quizá guardar la esencia en cada una de las canciones. Claro. Pero después, pues también es algo muy bonito, pues adaptarte, trabajar con productores jóvenes que tienen un sonido actual, este sonido 2017. Es importante ver y escuchar lo que pasa ahí fuera, pero también es importante proponer tus nuevos sonidos, ¿no? El hacer tus propuestas musicales. Toda la vida lo mismo, ¿no? Pero sí importante, cómo no, pues guardar tu esencia, la esencia de siempre, pero siempre con un sonido más actual, porque siempre, para hacer lo mismo siempre hay tiempo. Es decir, sí, claro. Podría juntarme con unos productores y decir, oye, pues mira, pues, vamos a hacer un disco parecido al de Bulería, o parecido al de Premonición. Pues bueno, pues ya lo he hecho. Entonces, pues no. Y luego no te das. No me motiva, ¿me entiendes? Que si brincas demasiado, los fanses van a decir, chale, ¿qué es esto? Y si no brincas, van a decir, es lo mismo. No lo sé, pero yo me quedo contento siempre haciendo las cosas que me gustan. Y sobre todo, lo que más me gusta hacer es jugar fútbol. Cosa diferente, ¿me entiendes? En la música. Oye, hablando de cosas diferentes, ¿sabes? Fíjate, tú siempre me caíste muy bien, desde Operación Triunfo y Ave María, todo esto. Pero el momento que te convertiste en mi ídolo... ¿Cuándo fue? Fue cuando saliste en la película de Torrente. ¡Ah, en Torrente 4! ¡Sale del Torrente 4! Claro. Mira, ¿sabes que en Torrente 4 lo que fui, precisamente teníamos el soundtrack de la película, ¿vale? Exacto. Y cuando fuimos a grabar el videoclip, que me acuerdo que lo grabamos en la cárcel, y bueno, en fin, en una cárcel ya abandonada de Segovia... me acuerdo que cuando estaba ahí con Santiago era muy amigo mío, y de repente me dice, oye, amiguete, ¿por qué no te haces un papelillo dentro de la película? Digo, Santiago, que a mí, que esto no es lo mío y tal. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué un papel? No. Oye, me metieron ahí en el coro, ¿no?, de la cárcel. Que no sabes cantar. Exactamente. En España ahí como había un programa que se llamaba El Coro de la Cárcel, ¿no? Y era que, bueno, que le dan la oportunidad a algunos presos, pues dentro de su reinserción, pues a cantar y a participar contra otras cárceles de España, bueno, en fin, hace concursos de música. Y esa era mi participación dentro de la película. Pues hacía un poco de un hombre que le gustaba mucho el flamenco y nada, y el padre, lo que era el profesor de canto, decía que no valía para cantar, que no me dedicara a eso ni de coña. Decía que no se iba a cantar a mi Bisbal. Exacto. Oye, ¿y te pasó alguna vez eso en la vida? El que me dijeron que... Bueno, por supuesto, claro que sí. ¿Así de no cantes? No es que no cantes, pero me dijeron que sí, que no tenía oportunidades y que tenían que salir adelante y que el mundo de la música, pues que iba a ser muy difícil para mí.
Claro que me lo han dicho varias veces, además no, no una. Entonces lo siguen diciendo. Todavía me lo siguen diciendo. Ya, Val, no lo intentes más. Retírate. Ya lo he probado con el pelo largo, sin el pelo. No, ya está, fuera. Retírate. ¿Y por qué te aferraste en su momento? No, si entiendes la palabra aferrarse, ¿no? No, porque bueno, cuando uno tiene un sueño tiene que perseguirlo, ¿no? Cuando uno le pone la palabra suerte, la suerte no te viene. Tienes que buscarla sí o sí. Y hay que trabajarla con tus cinco sentidos, ¿no? Sí, claro, la música está para compartirla. De hecho, cuando uno produce un disco, cuando está componiendo canciones, no, no está pensando en que la gente lo tenga en su casa. Lo que está pensando es poder disfrutar de esas canciones en vivo y en directo, ¿sabes? En la gira. Eso es lo que más nos gusta a nosotros. ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Vale. Bueno, pues para toda mi gente de Facebook Live y los 40, os presento aquí mi más reciente sencillo, Antes que no, vámonos. Ya te estoy viendo ahí con la sirena, ¿eh? Ya, fue difícil. Hay sabor, ¿eh? Hay sabor. Hay sabor. Y color. ¿Yo manejo? Gracias por ¡maneja! Eso. Gracias por eso. Guau, qué comprimido está el sonido aquí, ¿verdad? Tengo striptis aquí, David, ¿eh? Ya, tampoco hay mucho que ver. Okay. Esta es la que estamos oyendo, ¿no? Sí. Qué chingón el video, ¿eh? Te voy a aprovechar para meter un gol. Es mi tierra, se llama... ¿Y no saldría el mar? ¿Eh? No, no, porque... A ver, mientras Facundo y David están platicando, voy a aprovechar para meterles un gol. Estás con el Facebook Live ahí, ¿no? Mirando. Aquí está. Diles algo. Hola, amigos. Preguntas, a ver. ¿Qué estás buscando ahora? Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estamos. Ahí estamos. Dice que tengo mucha ropa. Digo, pues no. Pues voy a venir en bañador, ¿sabes? A la radio. Sí. Saludos. Dice Facundo, tanga con Bisbal. ¡Qué genial! Desde Osaka, un abrazo muy fuerte, mi gente de Osaka. Saludos, David. Un abrazo. Aquí estamos, aunque se vea al revés, pero sí, son los 40. El logo de los 40, ¿vale? Un abrazo. Sí, fue dificilillo, la verdad. ¿Sabes? Lo más duro fue no aguantar la respiración. Fueron los ojos, tío. Que entres aquí en el canal de YouTube. Quedé ciego. Que parecía que estaba aprovechando. Aprovechando, ¿por qué no entres en la quimera? Está chido. Es como todo como nublado, ¿no? Ya después acabando. Nublado. Tú manejas mucho. Ya me dijo el director. No se maneja. Grabar vídeos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú? Bien, un poco desvelado. Vean la ojera. No pude dormir por los nervios en el evento del aniversario, pero al rato, miren. No es grave. No, no, bueno. Unos Red Bulls, unos Red Bulls y vámonos, vámonos. Al siguiente no va, pero me cagué vivo, ¿sabes? Sí, ¿no? Porque nunca me había pasado. Resulta que me quedo ciego por grabar un video, ¿no? Nunca me había pasado, digo, hostia, verás tú si el salitre y esto... Y mira que algunas partes también las grabamos en una piscina, sobre todo la parte así un poquito más alta, porque con la ola y todo eso era imposible. Pero aún así, tío, muy, muy, muy difícil. Y estar todo el día con los ojos abiertos abajo en el agua, aunque sea la piscina, ¿no? No, no, te voy a decir una cosa, que es que tiene partícula igual el agua y es jodido. Firma de autógrafo. Ah, sí, mañana la tenemos. ¿Mañana? Sí, el disco que acaba de salir, salió el día 2, hace 4 días. Te saludan tus fans, David. Dicen que estás guapísimo. Pues muchas gracias. Hoy he elegido un vestuario blanco para venir aquí a los 40. Oye, quitado el programa Anda Ya, ¿verdad? En España. Pero hay otros, hay morning shows, ¿no? El Anda Ya
Sí, lo que pasa es que no hay otro equipo nuevo. Fantástico, la verdad me lo he pasado espectacular, tío, con ellos. ¿Ah, sí? Muy bien, muy bien. Están en un momento final. Y Tony Aguilar con el Flower Show este, que sale en todos lados. No sé, Tony Aguilar, el que estaba en Andayá. No, Tony no. Tony no estaba en Andayá. Tony y yo del 49. ¿Quién es el que estaba en Andayá? Se fue. No me acuerdo ahora mismo. A ver, ¿cómo está eso? Un abrazo para mi gente de Straight Team. Bueno, me queda muy bien, David Bisbal. Dice Wizard, nos cuente cómo se puso a bailar en los premios 40. Ah, también. Con Santi Millán, sí, es verdad. Mira, con mi compañero Santi Millán, es un maravilloso actor. Es buenísimo ese hombre. Él llevó a cabo la conducción de todos los premios. Y pues nada, me invitaron ahí todos los amigos de 40 ahí con... Con Eva Cebrián me dijeron, oye, ¿por qué no bailas y tal en medio del show? Vamos a hacer algo, un show espectacular y de imitación de bailes, como un concurso. Y nada, salí al escenario. ¿Y qué te tocó imitar? Nada, Santi lo que me retó un poco a bailar, a ver quién bailaba mejor. Entonces bailamos pues temas, pues yo qué sé, YNCM, cantamos la Cagna Style... ¿Qué más? bueno. ¿Cómo se llama? El baile del gorila. O sea, me puse a bailar Thriller de Michael Jackson. Fue súper gracioso. Lo pasamos muy bien. Yo creo que tiene que estar por ahí también el vídeo. Ahí está en la página. Hoy, ¿qué hiciste antes? ¿Bailar o cantar? No, cantar. O sea, bailar ya la bailada llegó poco... obligado. Llegó obligado, exactamente. Trabajar en una orquesta, ¿no? Como ya sabéis, orquesta es presión. La orquesta, pues tenía pues un repertorio bastante extenso de muchísimos artistas. Entonces, dentro de los artistas había colaboraciones y, como no, también coreografías que uno tenía que marcar muy bien. Bailábamos canciones de todo tipo, desde las canciones de Chayanne, de Ricky Martin, de Paulina Rubio, de Juan Luis Guerra, de todos los que... En aquella época, pues hace 15 años, estaban en el top mundial, ¿no? Oye, pero tu papá era flamenco, ¿no? Mi padre, concretamente su profesión, era deportista, era profesional. Sí, señor. Y compaginaba la música, era cantador flamenco y de copla. Mira, pero qué interesante va a ser tu papá. No, te voy a decir una cosa, nunca lo escuché cantar. ¿No? Nunca lo escuché cantar y nunca lo vi boxear, porque cuando yo nací, él ya llevaba un tiempo retirado. Ya. Así que... O sea, tú lo viste ya de balagardo. Exacto. Escúchame una cosa, mejor para mí. No habría sido un hombre feliz viendo pelear a mi padre, de verdad. Pero te dio un par de hostias alguna vez. Seguramente sí. Yo me he quedado así un poco así como mirando para Roma, ¿sabes? Ah, sí, en una... Yo no sé tu mamá todo el tiempo cantando, yo creo. Si lo hacías era todo con gente que ni conocías. No, mira, ese, yo te voy a explicar. Ese fue un día que fuimos a la nieve en Almería. Y bueno, no fuimos preparados, se me congelaron prácticamente los pies. Vamos, o sea, el dolor más fuerte de toda mi vida. Y nos metimos en la furgoneta. A cantar, pero estaba mi hermana, María del Mar y varios amigos suyos. Es decir, tampoco... Un muchacho tímido, ¿eh? Era un niño muy tímido. ¿Qué va? Era muy, 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 muy tímido, ¿eh? Oye, ¿y no era que te decían? Decía, canta, y no podía... Ajá, eso te iba a decir, que cántale a tus tías. Bueno, me daba mucha vergüenza. De hecho, cuando me decían que cantara de pequeñito, para cantar tenía que ponerme de cara a la pared. Para no ver a mi familia, para no sentir que estaba cantando escénico. En público. ¿De verdad? Te lo prometo. Oye, ¿y qué se te hace ahorita? ¿Cantar para 8 personas o para 30.000? O para tus tías. Bueno, vamos a ver. Hombre, más difícil, me imagino que es para 8 personas, porque están sí, más... No. El cantar, actuar es lo que... ¿Allá no te da pena? No.
¿Cómo va de pena? Imagínate. La pena sí, es tú, sale, la necesidad. Vista, sale a cantar que te está esperando la gente. No, pero qué vergüenza. Voy a salir, pero de espalda. Exacto, ¿te imaginas? Bueno. Oye, ¿cuándo es la firma de autógrafos? Es mañana, con toda la gente de Mixa. O sea, en Mixa... Bueno, y el nuevo disco, Hijos del Mar. Sí, estuve antes en muchos países. Bueno, aquí en México estoy una semana sí, otra semana no. Porque es mi segunda casa prácticamente. Y ahora con el tema de la apuesta, con Pepe Aguilar y con Pablo. Pero nos fuimos también, estuvimos en Argentina, hemos estado en ir a Colombia, a Puerto Rico, en fin, presentando el disco en todos los países, cómo no. Así que he ido visitando los países antes de que saliera y ahora, bueno, pues ya lleva unos días. Y ahora ya salió, el 2 de diciembre salió, ¿no? Sí, sí, y me lo pasé muy bien. Justamente el día después de los 40 Music Awards. Estaremos a partir de... tarde. O sea, acabarás como a las 6 de la mañana. Sí, más o menos, Que traigan, por favor, los huevos rancheros. Exacto. ¡Un abrazo! ¡Adiós!